Bueno, les voy a contar una linda historia antes de continuar y dirás, Lucho, ¿por qué estás en el medio de una misión? Yo les voy a contar lo que me acaba de acontecer. Grabé el primer capítulo empezando la serie nueva de Batman porque me dio muchas ganas de jugar al Batman Arkham Knight, que es el último Batman que salió. Ya tiene unos añitos, creo que debe tener como 2 años, 2 años y pico por ahí. Bueno. Recuerden que nosotros teníamos una serie que la hacíamos en directo y resulta que YouTube me sacó los videos. Resulta, me vengo a enterar hace muy poquito porque dije, me dieron ganas de jugar al Batman y dije, ah, yo ya subí esto. ¡Que te calles! Yo ya había subido esto. Cuando voy a buscar los videos, resulta que no tenía ningún video. Y dije, bueno, vamos a jugarlo. Recuerden que nosotros hacíamos directo de misiones secundarias, misiones principales, las misiones del acertijo. O sea, todo muy lindo, ¿tá? No me estresa subirlo de nuevo porque es un juego que me encanta, ¿tá? El tema es el siguiente. Grabé el primer capítulo, lo subí, dije voy a hacer un capítulo por día. El día que no pueda hacer, voy a tratar de tener 2 o 3 videos grabados para ir más o menos subiendo, ¿no? El día que no tengan un capítulo, al otro día lo que vamos a hacer es subir un capítulo de mañana y otro capítulo de noche. Dije, para tener la serie en el canal, porque es una serie que me encanta el juego, o sea, es impresionante. Aunque me embole un poquito los controles, pero bueno, esto es un juego de lo que se juega con joystick. Pero está, lo tenemos en PC, no pasa nada. Aparte, mejor la calidad. Resulta que dije, bueno, subí el capítulo, me pusieron, casi me ponen un strike, estuve a punto. Dije, bueno, vamos a sacar el video mejor. Como la primer misión, las primeras misiones son como tutoriales y esas cosas, dije, bueno, ta, no pasa nada. Me puse a grabar enseguida, que es esta misión que tenemos que rescatar a los trabajadores de una planta, que resulta que en esta planta el espantapájaro está planificando o planeando de detonar una bomba química, ¿verdad? Un gas químico. Y estaba haciendo la misión muy tranquilamente y resulta que el micrófono... Porque el maldito micrófono, no sé qué le pasó, que le piró la pinza, ¿no? Grabé el capítulo, terminé, me despedí, todo lo más lindo. Es más, me despedí, seguí jugando, porque yo a veces me despido el video, pero sigo jugando. Deshabilito el micrófono, cosa, y cuando me voy a fijar, el micrófono estaba haciendo ruido. Yo dije, ¿what the fuck? Estaba haciendo estática, o sea que el ruidito ese, en más de la mitad del video... Se escucha. Perdí el video. Entonces, estamos acá. Rescaté un trabajador. Y es más, ahora me está diciendo que tengo que... Ah, tengo que traer el batimóvil. Vamos a traer el batimóvil para acá. Tengo en el batimóvil un trabajador. Y voy a... Ah, puedo pasar por acá. Pensé que el batimóvil no entraba. Tengo un trabajador adentro del coso. ¿Dónde está? Ahí. A ver. Ahí. Listo. Lo más probable es que este trabajador esté muerto. Porque el único sobreviviente, el que encontré... Ah, no, está vivo. Buenísimo. Oye, vas a sacarme de aquí, ¿verdad? Ponele. Ponele. Menos mal. No. Mirá. Ja. Y mirá lo que le hago, es una trampa, Gil. Mirá, el caballero. Este le voy a romper la cabeza. No dejes la... No dejen de apuntarme. Si hace apenas una malla de abandonar la habitación, abra fuego. Y cuidado con el símbolo del murciélago, es una artimaña. Su corazón es muy fuerte ahí. Apunten primero a los hombros, son su punto débil. Luego disparen a las partes donde se juntan las placas. Por favor. Yo no me acordaba quién era este. No lo metas. Y resulta que después me acordé quién era. En ¿Está? eso. Siempre defendiendo a los desvalidos. Eso es lo que me gusta de ti. Qué predecible. Te voy a romper la ¿Cómo cara vas a con el cabrón. ganar? Sabemos lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Sabemos cómo piensas. ¿Sabes en qué estoy pensando ahora? En romperte la cara. Claro que sí. Te preguntarás, ¿quién diablos es este tipo? No,
solo intento decidir a cuál voy a quitar de en medio primero. Solo para que estés al tanto, la idea es matarte. Aunque primero, te haremos sufrir. Tenemos el objetivo. Bueno. Y termino con esto ya. Ciudad Gótica será nuestra. Ciudad Gótica será nuestra. Y con esta misión le damos comienzo a una serie que la verdad que me encanta. Este juego me encanta, si tienen la oportunidad, jueguenlo porque es impresionante. Vamos, nos va a acompañar por unos cuantos días, yo diría que semanas. Nueva serie en el canal, Batman Arkham Knight. Bienvenidos. Y esto... ¡Boom! Y esto es, le rompo la cabeza. ¡Boom! ¡Bam! ¡Boom! ¡Tas! ¿Qué pasó? Les voy a romper la cara. Quiero que lo sepan. ¡Toma! ¡Toma! ¿Vos sabés quién soy yo? Estoy todo loco. ¡Estoy todo loco! Bueno, ahora está sí. Bien. Estás a salvo. Tremendo comienzo. Quiero que Vémonos lo sea. Por muertos. Ya sabes lo de la bomba, ¿no? ¿Dónde está? Hoy que está en la cámara central de mezclado. ¿Sabes lo que significa? Se está preparando para soltar la toxina. He visto lo que le hace a la gente. Si libera... No dejaré que eso pase. Bien. Jim. Rescate al segundo trabajador. Voy hacia ti. ¿Y el espantapájaros? Está en la cámara central de mezclado. En cuanto los técnicos estén a salvo, entraré por él. ¿Es tan malo como parece? Peor, Jim. Pero lo detendré. Te doy mi palabra. No des muchas palabras porque estamos en el horno, Batman. Otra cosa, lo dije en los otros videos, pueden escuchar un perro llorando, un cachorro mejor dicho, obviamente que no es Zeus, porque de cachorro Zeus no tiene nada. ¿Y yo por dónde salgo? Ah, por donde vine. El espantapájaros está preparando la bomba en la cámara central de mezclado. Necesito una entrada ya. Estoy trabajando en ello, pero voy a necesitar un par de minutos. Ahora, Barbara. ¡Boom! ¡Oso! ¡Míralo, Tuvieron suerte. Los hombres del espantapájaros asesinaron al resto. ¡Malnacidos! Llévalos al DPSG. Pero ten cuidado, Jim. Hay milicia por toda Ciudad Gótica. Bien, ¿y ahora? ¿Para dónde nos vamos nosotros? Voy a enseñarle a Crane lo que pasa cuando se meten con mi ciudad. No se meten con mi ciudad, pero quédate quieta, atrofiado. Vamos a hacer una cosa. Para. Vamos a salir del vehículo. Agarramos el control. Ah, no me deja elegir el control remoto. ¿Por qué? Quiero hacer el control remoto porque quiero hacer una miniatura. A ver si yo... Por acá. Ahora sí, mira. Vamos a hacer una miniatura acá. ¡No! Me la estás complicando, Batimóvil. Me la estás complicando y te voy a hacer chatarra. Así nomás te digo. Hacemos así. Y hacemos control remoto. Boom. Y nos acercamos lentamente. Ahí. Y hacemos. Hacemos modo foto. Miniatura. Ahí hacemos. ¿Cómo era esto? Ah, sí. ¡Guau! Miren esto. ¿Me van a decir que no está buena? Ah, no me deja, mirá. Tengo un rango. Tengo un rango de... Ahí, impresionante. Esto es impresionante. Acá tenemos la miniatura, Lucho, así que acordate, ¿no? Veneno, el frío, broma asesina, modo negro, caballero. Bueno, vamos a dejarlo así porque esto es tipo viñeta. Ninguno. Acá esto y hacemos... Así. Esta. Y acá, Lucho, acordate que esta es la miniatura. Acordate, Lucho. El Lucho que edita, acordate que esta es la miniatura.
Listo, nos vamos. Nos fuimos. ¿Dónde tenemos que ir? ¿A todo esto? Ah, tengo que volver. No sé, se ve que tengo que volver. ¿No? Sí. Oráculo, necesito llegar al espantapájaros. El tiempo se acaba. Esto no te va a gustar. Solo hay una entrada y la sellaron desde dentro. ¿Y el túnel de servicio? Detrás del muro principal del complejo. Te envié su ubicación. ¿Qué bien piensas hacer? Improvisar. Seguro. Y ahora lo que tengo que hacer, ya sé. Esto lo hice porque tuve que correr la grúa hoy y lo había grabado, pero bueno, siempre uno se levanta temprano. En realidad no me levanté temprano. Mi perro que está llorando, el cachorro que les acabo de decir, me despertó. No me decepciones. Yo nunca decepciono. Que se caerán entre manos. Nuestra prioridad es detener al espantapájaros. No. Luego me encargaré del caballero. Ahí. Y ahora como bajo. Ahí. Muy bien. Impresionante. Vamos a colocarlo bien. Y ahí la bajamos. ¡Boom! Y ahora, ¿cómo salgo? Ah, control. Los controles son, la verdad que... ¡Shum! Impresionante, parezco Batman y todo. Vamos. Salta, 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 salta. Y acá, ¡ah, el túnel! Pa, me voy a hacer mierda, es que... Vamos. Una debilidad en los tanques, John. Voy a investigarlo y te aviso. Dale, mami. ¿Y esto? Los soldados se cubren con esa torreta. Tendré que iluminarlos rápidamente para que no me descubran. Ahí, bien. ¿Cómo no? Será un placer. Será un placer. ¿Cómo me tiro? ¿Por qué no me deja tirarme? ¡Ah! Pero me podrías haber hecho un sigilo. ¡Ahí! ¡Bum! Listo. ¿Y ahora? ¿Para qué? Subir. Saltar. ¿La puedo destruir? Ah, sí, la puedo destruir. Bien. Impresionante. Impresionante. A ver. Batman. Regresamos a la comisaría. Dios sabe cómo. Hay tanques por todos lados. Esos idiotas deben llevar semanas planeándolo. Sí, pónganse a salvo y hagan lo que... Sábelo. ¿Qué dice? No. Pueda. Me ocuparé de ellos cuando detenga la explosión. Contamos contigo, Batman. Saldremos de esta, estoy seguro. Gracias, Neri. Bueno. Así nomás se abre la puerta. Tanta. Esto es más raro. Dos tanques y dos personas para cubrir una entrada que supuestamente una persona, Batman en este caso, hizo desastres. Dios mío. Otra, en realidad es un punto tipo. ¡Madre mía! El combate más épico puede ser esto. Lucho, ¿lo vas a hacer? ¡Sabelo! ¡Sabelo! Esto es así. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Coso, taxi. Me cortó el combo. A
pero vos no tenés ni puta idea con quién te estás metiendo. El combate más épico que vas a ver. O sea, ¿qué superhéroe se enfrenta a tantas personas? Ninguno. Solo Batman. ¡Sí, señor! Toma, esta pa' vos, 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 esta pa' vos. ¡Waaaaa! ¡Estoy todo loco! ¡Qué demás que chito! Lo amo. Amo a Batman. ¡Toma! ¡Tum! ¡En tu cara! Toma, toma. ¿Cuántas personas? Vamos a hacer un conteo después, aviso. Y este me quiere, este parguerito me quiere. Ah, pero vos estás pasado. Pero no ves que soy Batman. No ves que soy Batman, Gil. ¡Me pega un cachetazo! El primero que me pega. Bueno, sacando la granada de humo que me tiraron, que bueno, eso en realidad tampoco me afectó tanto. ¡Toma! Y ahora vamos a hacer un recuento de cuerpos. ¿Contra cuatro soldados? 85 médicos. Ah, pues están los médicos, cierto, que eran los que lo curaron. Es. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¡21 personas! Me acabo de cepillar. O sea. ¿Y ahora? ¿Y acá? Tengo que traer el auto a esta zona antes de poder usarlo. Ah. Está. Perdón, perdón. No te quemé, no te quemé, pará, no te quemé. Ya voy. Ah, oh, qué lindo combate. Full team de 21 personas. Capaz que eran más, no sé, yo conté 21 por arriba. No. Entra el batimóvil. Inyectate el batimóvil para saltar obstáculo. Bien. Sí, ya entendí. Pasa que me salió mal. Ahí. Caballeros, esta noche Ciudad Gótica no volverá a ser la misma. Esta noche torretas, se convertirá en un semillero dos de personas. En un símbolo al fracaso de Batman. En un monumento al miedo. ¿Ahí? Pero no solo eso. Vamos a transformar Ciudad Gótica la... en el Habían dos acá. De una explosión que convertirá toda la costa este de América. Ah, acá. Este va a venir acá. Territorio. A ver. ¿Cómo avancen con esos productos? Tengo que interrumpir la carga de los productos en la cámara de mezclado. Cuando despeje la sala, podré concentrarme en detener la explosión. Estoy escuchando ruido. Vamos a romper la torreta. 35 kilómetros de radio de la explosión. ¡Wow! Vamos, volvemos. Bien. Volvemos, volvemos. Y hacemos de nuevo. Hacemos el ataque. ¡Se fue por ahí! ¡Vamos! ¡Se fue por ahí! Al humo se ve que lo tiré yo. Entonces. ¿No? Me parece que lo había tirado yo el humo. Hoy. Buenas tardes, Batman. Este lugar va a volar. Eso, lárgate mientras puedas, murciélago. Te voy a romper la cabeza por hablar nomás. Sabes que yo estoy todo loco, ¿no? Debo recordarles que tenemos una agenda apretada. Ciudad Gótica va a pagar lo que me hizo su salvador. ¡Bum! Parguelita. ¿Quién anda ahí? No sabía. A ver. ¡En la zona de observación! ¡No!
que me vio. Qué botijo. Vamos, 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 vamos. Ahí. Muy bien. No me deja. Ahí. Toma. Toma. Sopla gaita. Me ponen el... Me rompen las bolas las torretas, pero está. Ahí. Vamos a romper las torretas, ¿no? Sí, vamos a romper las torretas porque. Capaz que me la pueden complicar capaz después. Cada uno tiene un cometido. ¿Sí? Cumplan con el suyo. Bien. Y recen por no ser los primeros. Allá hay uno. Bueno, de este lado ya no hay nada, todo despejado. Que los habitantes de Ciudad Gótica corran todo lo que quieran. Su destino es inevitable. ¿Cómo te acaba de quedar el cuerpo? O sea, en 3D la viste. Ubícate. Parece que la circulación de productos químicos se ha interrumpido, lo que solo puede significar que estás aquí, Batman. ¿Ah? Y yo que... ¿Y esto? ¡El espantapájaro! ¿De veras crees que ganaste? El miedo te delata. En realidad creo que Batman no es que tiene miedo. Ahora por él. Yo tengo el control. Sí, si lo arrestamos. Pero ¿cómo se apaga? No se puede. Déjame ir o morirá. ¿De qué estás hablando? Bárbara Gordon. ¿Lo encontraste? ¡Sal de ahí! ¡Ahora! Descuida, nadie lo sabe. No. No hay nada peor que perder a un familiar. Sobre todo si eres tú el que tiene toda la culpa. Hay cosas que no me acuerdo, vale aclarar. Como hay cosas que me acuerdo que se las voy a decir, pero esto no me acuerdo. Escuché lo que dijo ese maníaco. Ahí está el He tratado de llamar a la señorita Gordon, pero por desgracia no he tenido suerte. Sigue intentándolo. Atención, explosión inminente. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Agente neutralizador en curso. ¿Qué hace? Es tarde. No puede detenerlo. Lo sé. No intento detenerlo. Solo reducir el radio de explosión. ¿Y qué le pasará a usted? Eso no importa. Encuéntrala, Alfred. Madre mía. ¿Listo? ¿Será que...? No. ¿Qué tengo que hacer? Estos recipientes son muy inestables. Será mejor que vaya despacio, con mucho cuidado. Señor, le insto a reconsiderar evacuar ya. Si le sorprende la explosión, morirá. ¿Qué hay que hacer? No hay otra manera, Alfred. Siempre hay una manera, señor, por favor. No sé cómo es. Ah, están llorando los perros de al lado. Me voy a cagar en todo. ¿Acaso no lo sabías? No se puede luchar contra el... No creo que ustedes lo escuchen igual. Pero está. Yo sí los escucho y tengo los auriculares. Así que no estaría entendiendo cómo tengo que hacer. Atención, explosión inminente. No intento detenerlo, solo reducir el radio. No, no sé cómo era, no me acuerdo esa parte, la verdad que no me estaría acordando. Eso no importa, encuentra a Alfred. Ahí. Ahí. Y... Estos recipientes son muy inestables, será mejor que vaya despacio, con mucho cuidado. Señor, le insto a reconsiderar evacuar ya. Si le sorprende la explosión, morirá. No hay otra manera, ahí. Alfred. Siempre hay una manera, señor, por favor. Ahí. Ah, está, ya había entendido.
Madre mía. O sea, hay que hacerlo muy sigilosamente. Oh, y son enormes. ¿Y dónde tengo que ponerlo? Oh. Oh, el tiempo que pierdo. ¿En serio? ¿Y ahora tengo que dejarlo? Ay, madre mía. Debo ser más cuidadoso. Con calma. No tan rápido. Tengo que hacer lo mismo con los cuatro. Me estoy muriendo. Estoy transpirando, creo. ¿Podrán creer? Yo no te puedo creer la que me acaba de pasar. No fuiste capaz de detenerme, papá. El sensor del mouse. Gracias a la gente de Truth por el mouse. La que te parió. Apreté sin querer el botón de la sensibilidad del mouse y me la aceleró la sensibilidad. Y cuando hice el movimiento, la cagué. ¡Dios! Lo sé, no intento detenerlo, solo reducir el radio de explosión. ¿Y qué le pasará a usted? Eso no importa, encuéntrala, Alfred. Dios mío. O sea, me puedo enfrentar contra 20 personas, pero... Será mejor que vaya despacio, con mucho cuidado. Señor, le insto a reconsiderar evacuar ya. Si le sorprende la explosión, morirá. No voy a morir, Alfred, tengo que salvar a Ciudad Gótica. Siempre hay una manera, señor, por favor. Bueno. Estoy nervioso yo, imagínense Batman que está ahí, ¿no? Menos mal que es un juego y que tenemos vida. A ver, ¿cuál está más cerca? ¿Son dos nomás? Decime que son dos. O sea, es llegar y después ponerlo. Ahí. Bueno, y ahora es para el otro lado. Vamos a alejar el botón. Vamos a alejar el botón de... Usted pondría la cámara en el mouse nomás, para que vean cómo estoy manejando el mouse. Lo estoy corriendo con un dedo, o sea... Madre mía. Decime que son dos, que no son los cuatro. ¿Dónde está Alfred? No tengo ni idea. La raptaron por mi culpa. Ella era consciente de los riesgos, amo Bruno. Estará tan enfadada como usted por dejar que ocurriera. Oráculo, la muchacha es hija de el comisionado Gordon. Para los que no saben, que está en silla de ruedas y hizo un comentario y cuando estaba grabando. Como que el padre se culpa de del motivo por qué quedó en silla de ruedas. No, no voy a salir vivo. Y el batimóvil no creo que aguante la explosión, ¿no? En realidad es una explosión, pero también es gas. O sea, es una toxina. Vamos. Vamos. De pasito. De pasito. Le bajé toda la sensibilidad, me gusta por. Vamos. Dale. No puedo hacerlo más rápido. Tengo miedo de hacerlo más rápido. O sea. Ahí. Apreté yo mal. Perdón, perdón. Un 50%. Sí, son los cuatro. Onda expansiva reducida un 50%. Estoy vigilando la instalación. No le queda tiempo. Se lo imploro. Salga.
es lo que tú me enseñaste. Alfredo, no te preocupes por mí. Es lo único que importa. No tengo máscara de gas yo. Tantas cosas que tengo, no tengo una puta máscara de gas. Si es por la señorita Gordon, no puede culparse por lo ocurrido. Sálvese antes de que sea tarde. Pónete bien. Adiós, Alfred. Adiós, Alfred. Tampoco seas tan... tan negativo. Menos mal que no tengo un reloj o algo de eso, porque si no me viene un ataque. Bien. Ahora hacia la derecha. Madre mía. Tengo miedo. Quiero que lo sepa. Vamos. Dale. No, 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 no. Me llega a explotar ahora, me muero. Faltándome uno. Agente neutralizador despliega. Onda expansiva aumentada 1000%, 1000%, 1000%. 1000%. ¿Cómo 1000%? Onda expansiva reducida a 1000%, y si es un 1000%, ya está. Esto va a explotar igual, ¿sabían? Esto va a explotar igual, ¿sabes? No, no hay forma de... ¿What? Hola. ¿What the fuck? En la primera escena que me saltó el copyright era cuando estábamos en el crematorio quemando al guasón, que es una canción muy bonita. Pero, ¿qué es esto? No entiendo nada. ¿Qué hace? ¿Y esto? Estoy manejando el... Mirá, parece el... Me hace acordar al mapa de... parque de atracciones del Rainbow. VIP Elevator. Usar. Genial, ¿y ahora cómo voy a entrar? Patrón de voz analizado. Identidad confirmada. Bienvenido, comisionado Gordon. Increíble. ¿Y esto? Bueno, ¿qué onda con esto? No estaría entendiendo nada yo. Flynn Rayson. Claro, es un parque de atracciones. Está bien. ¿Qué diablos es este lugar? ¿Me extrañaba, Batman? Oh, si eres tú, el comisionado. Cristina Bell. ¿Qué hiciste con mi alma, jefe? Oh, no me digas. No me digas. Tú eres el comisionado. ¿Qué quieres, cerdo? No te me quedes mirando. ¿Crees que puedes controlarme? Nadie controla a Julián. ¿Qué cojones? Comisionado, gracias a Dios. Tiene que sacarme de aquí. Estoy encerrado. Y me están haciendo pruebas como si fuera un conejillo de India. ¿Qué cojones es esto? No estaría entendiendo nada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la misión? Dije, no puedo hacer nada aparte. Este es el ascensor. ¡La concha de tu madre! Que vinieras, Jim. Tienes que ver. ¡Ay, qué susto! ¡Oh! ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes son estas personas? Antes de morir,
El Guasón envió su sangre infectada a todos los hospitales del estado. Lo sé, la recuperamos toda. Se perdió alguna. ¿Cómo? Por negligencias. Transfusiones no registradas. Hubo 5 afectados. Sus síntomas no se trataron y la sangre actuó. Los está cambiando. Se convierten en... Guasón. Oh, Dios mío. La mutación de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob va más allá del conocimiento médico. ¿Y qué pasa con ese? No se parece a los demás. Es Henry Adams. El que más tiempo lleva infectado, pero sin síntomas. Es inmune a la sangre del Guasón. Ahora Robin está investigando el motivo. Ahora eso es lo... está investigando el motivo. Ahí está la misión de Robin. Una cosa es cierta. Henry es la clave de todo. ¡Colaboré! ¡Hice todo lo que me pidió! ¡Dijo que solo serían unos pocos días! No puedes retenerlo contra su voluntad. Falta poco, Jim. No podrá marcharse hasta que salvemos al resto. Espera. Dijiste 5, yo cuento solo 4. Nos hace falta uno. ¿Quién es? Pronto estará aquí. Bruno. Bruno. ¿Me oyes? Bruno. No te hagas el sorprendido, Batman. Sabías que esto pasaría tarde o temprano. Ya entendí. Juntos vamos a darle a esta ciudad lo que necesita. Un nuevo Batman. Un mejor Batman. Uno más oscuro. Pero ya hablaremos de eso. Antes, debemos de acordar algunas prioridades. Sí, salvaste la ciudad al reducir la explosión. Pero Químicos Ace sigue a punto de volar por los aires. Debes de empezar a pensar en ti mismo. A fin de cuentas, ahora comes por dos. ¿Cómo salgo de acá? El gel. Atención, explosión inminente. ¿Cómo salgo? Ah. Sí, estoy aquí. Y no vas a poder matarme de nuevo. Vamos. Está muerto, o sea. Está en nuestra mente el Guasón. O sea, estamos nosotros más locos que el Guasón. Paso a comentar. Vamos. El Guasón está en nuestra mente, no es que está vivo. Me cagué todo con el Guasón y bueno, y Batman me hizo que... Me parece que me asusté más con Batman que con el Guasón. Se maneja horrible el Batman, yo no sé qué. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Bum! Impresionante. Es más, esa es la miniatura, me parece. Me parece que hay un cambio de miniatura importante. Les paso a comentar. ¿Y qué pasó? Alfred. Gracias a Dios. Con la explosión. Pensé que habrías... Tranquilo, Alfred. Pude reducir el radio de la explosión e impedí que la toxina se propague a la ciudad. ¿Y el espantapájaros? ¿O este tipo, el caballero de Arkham? Tienen tanques, misiles. Están por toda ciudad gótica. Crane escapó. Me expuse a su toxina. Cielos santos, se encuentra bien. ¿Recuerda lo del psiquiátrico? No es nada. No reaccioné bien. Pero ya pasó. Pero no entiendo por qué no tiene máscara. Sos sí, claro. Es más, capaz que por la toxina que vemos al Guasón. O sea,
Ideal para sacar el guasón que llevas dentro. Señor, ¿oyó lo que dije? El comisionado Gordon quiere hablar con usted. Gracias, Alfred. Jim. Has escapado. Sabía que no me decepcionarías. Tenemos que hablar. Claro. ¿Qué pasa? Reúnete conmigo fuera de la zona de detención. Voy para allá. Madre mía. Madre mía. Alfred, analiza las fuerzas de la milicia. Despliegue de tropas, equipo, movimientos. Quiero saber exactamente a qué me enfrento. ¡No! Apreté el freno de mano. ¿Qué tal? ¡Oh, cómo se destruye todo! De las fuerzas de ocupación. Tal vez puedes engañar a los demás, pero no a mí. Hay algo diferente en ti. Tienes miedo. ¿Para qué quiere destruir los tanques ahora? Toma. Algo que no puedes controlar. Algo que te quiebra mientras se abre paso a la superficie. Bueno, listo. Por lo menos vamos limpiando un poco. Eliminó la unidad drone en Chinatown. Chinatown. Bueno. ¡Yuchu! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tremenda puntería. Ah, esta es la comisaría. Cuando le digas que secuestraron a su hija. ¡Hijo de puta, que se le va a hacer la puta madre! ¡Esto va a ser memorable! No, ahí, habla. Me voy, Batman está aquí. ¿Qué pasa, Jim? Vamos, me asustas. Es Barbara. Se la llevaron. No. Hablé con ella. Me dijo que había salido hace horas. Cálmate. La rescataremos. ¿Quién fue? ¿Quién tiene a mi niña? El espantapájaros. Se la llevó de la torre del reloj. Debemos ir. Podría haber alguna pista, algo que nos lleve a ella. Te sigo. Mantente en contacto. En algún momento tendrás que decirle que es culpa tuya, Batman. Y lo mejor de todo es que yo estaré ahí cuando lo hagas. Puta, que es igual, eso me encanta, ¿eh? Jim, necesito que te concentres. Esto es peligroso, así que conduce con cuidado y deja que me ocupe yo de los problemas. ¿Cómo pude permitirlo? Era imposible que lo vieras venir, Jim. Mi trabajo consiste en ver venir estas cosas como policía y como padre. Esto sucedió en mi turno. Hay alguien allá adelante. ¿Quiénes son? Militares. Yo no. Fuerzas de persecución. Aquí el caballero de Arkham. Su prioridad es arrestar al comisionado Gordon. No, repito, ¿qué pasó? Ah, porque tenía el modo tanque. ¿Qué tarado? Lo necesito con vida. Elimine cualquier obstáculo. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Atacaron! Son dos misiles. ¡Toma! ¡Volate de una vez! Ser el último. Todo despejado.
es demasiado peligroso, Jeff. Sube al batimóvil. Vamos a la torre del reloj. Claro, pero no entiendo por qué va al... No entiendo por qué iba en el patrullero. Pudiendo ir en el batimóvil. ¿Estamos todos locos? Tienes que llevarnos hasta ahí, Batman. Se nos acaba el tiempo. Dios mío. Señor, quizá quiera escuchar los resultados del análisis que solicitó antes de enfrentarse a la milicia en la Torre del Reloj. ¿Qué novedades, Alfred? Programé la baticomputadora para que analice la presencia de la milicia en las tres islas y le proporcione información sobre el nivel de ocupación que hay en cada área. Como puede ver, en Miagani Island la presencia enemiga es fuerte y hay numerosos drones terrestres en los caminos. Founders Island es el baluarte de la milicia y está protegida por un radar de largo alcance y lanzamisiles. Le aconsejaría que por el momento no se acercara con el batimóvil. Los drones que quedaban en Bleak Island los trasladaron a la Torre del Reloj, así que se encontrará con una resistencia importante. Tenemos que limpiar todo eso. Gracias, Alfred. Voy para allá. Hay misiones que voy a hacer fuera de cámara, ¿verdad? Porque son... no es que sean repetitivas, porque la verdad que en ese sentido está bastante bien el juego. Sino que los puntos de controles... O sea, lo que voy a hacer son los puntos de la milicia, que están buenos porque es tipo... Hay lugares que hay que hacerlos sigilosamente. Solo veo 5 drones activos. Usa municiones de gran calibre con punta de titanio o de carburo de tungsteno. Sea lo que sea, nos está haciendo trizas. ¡Deténganlo! ¿Dónde estás? No, hijo de puta. ¡Devuélveme a la niña! Hay soldados de la milicia por toda la Torre del Reloj, Jim. Estarás a salvo en el batimóvil. Te informaré cuando la zona se asegura. No voy a quedarme sentado mientras luchas contra esos bastardos. Tienes que hacerlo, Jim. Barbara no querría que termines muerto. Cuando termine, te lo haré saber. Más te vale. Bueno. Vamos para arriba. Tengo que ir a la cosa de... Dios, me muero de aburrimiento. El caballero dijo que veríamos algo de acción. El murciélago vendrá. No puedo entrar hasta que acabe con los de la milicia de la azotea de la Torre del Reloj. Pero la puta madre, ¿por qué? Les voy a romper a todos. Les voy a romper la cara. Así nomás les digo. Vamos. Ay. Vamos. Toma. No, qué falso. Me está quemando, vos. Vale aclarar una cosa, el juego es tan difícil, ¿no? No lo puso normal. O sea, por eso mismo, aparte no estoy agarrando todavía el mecanismo del juego, pero ya lo vamos a agarrar, tranquilos. No vamos a hacer uno profesional, pero nos vamos a llevar bastante bien. Bueno, me tiene que hacer la animación acá otra vez. La de espantapájaros lo vi una vez. Y tuve suficiente.
Dale, abrí. No puedo entrar hasta que acabe con los de la milicia de la azotea de la torre del reloj. Está. Vamos ahora. Ahora sí. Vamos a hacer así. Vamos a abrir esto. ¡Está por aquí! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! La que acabo de liar. Estaba apretando la barra. Le juro que estaba apretando la barra. La barra lo que hace es pegar el salto para esquivar las balas. No, es muy falso este juego. Es muy falso lo que me acaba de pasar. Estoy empezando a quemar con este jueguito. Último intento. Pase lo que pase, si no, bueno, lo dejamos para el próximo. Es más, lo tendré que dejar para el próximo capítulo. Pero bueno. No puedo entrar hasta que acabe con los de la milicia de la azotea de la torre del reloj. Tenemos tanques patrullando las zonas. Vamos a ver, le voy a partir la cara. No, quiero ir ahí. ¿Ves? Mira, le estoy dando la barra. Le estoy dando la barra. Le estaba dando la barra y demoró. Ahí. ¿Ves? Me están dando otra vez. O sea, es impresionante. ¿Ves? ¡Le estoy dando a la barra! ¡Qué asco! Asegurada. Ven a verme a la torre del reloj. ¿Esto qué es? Ah, estas son las cajas. Tus trucos nuevos pronto se gastarán. ¡Ay, Dios! Bueno, objetivo cumplido. Vamos a dejar el capítulo por acá. Antes que pase a otra misión. Mira, ya están los cosas. Esas misiones están buenas. Esas son las que yo les digo. No sé si tengo... Ah, sí, tengo zoom. Allá. Esas cosas son misiones, puntos de... ¿Cómo les puedo decir? ¿Ustedes se dieron cuenta que Ciudad Gótica es muy parecida a Nueva York, no? Entre Nueva York y una falsa Estatua de la Libertad. Sí. Esos puntos que ven ahí con los drones en rojo y todas esas cosas... son tipo campamento, vamos a llamarlo de alguna manera. Bueno, espero que les haya gustado. Me ha pasado de todo. Ustedes no se imaginan todo lo que tuve que hacer para empezar esta serie. O sea, 3 veces tuve que grabar el primer capítulo. Pero bueno, vale la pena y espero que lo apoyen y que les guste. Así que nosotros nos vamos a encontrar en el próximo capítulo de Batman Arkham. Iba a decir cualquier cosa. Nos vemos, chau. No sé. Nos vemos en el próximo capítulo de Batman. Chau.